Bienvenido, bienvenido una vez más a este tu canal, qué belleza de oferta. Mi nombre es Odalis y yo quiero enseñarles todo lo que estuve cuponeando hoy. Como dicen algunas personas, lo que está para uno, está para uno. Y disculpen que tengo esto en esta manera. Lo que sucede es que quiero enseñarles cómo vamos a hacer la aplicación, el reembolso, y quiero enseñarles de una vez. Primero que nada, quiero ir parte del recibo. Los CoverGirl, estos dos, que este es el CoverGirl para mi amiga iluminada, el número 200. Este es el número de UPC. Y este es el translúcido, que es el que yo uso. Este es el código de barra o UPC. Me salió a 94 centavos y el segundo a la mitad. O sea, 47 centavos. Lo que significa que la aplicación de coupons nos va a estar haciendo un reembolso de $4. Lo que no sé es, vamos a chequear aquí rápidamente, 94 centavos más 47 centavos es un total de 1,41 menos $3. ¿Qué cupos nos va a dar de uno? Yo no estoy segura si va a aplicarme por los dos, pero creo que es uno el reembolso. Me salieron gratis y con una ganancia de 1,38. Estos dos productos. Ok, perfecto. Ahora vamos a explicarle lo próximo. Estos son las botanicals. Estas son de 1.69. Son las, a ver qué son, cuáles son. El toner, el concealer. Ok, concealer mask. Este es el concealer. Este producto, concealer serum. Este es el código de barra. ¿Dónde está el código de barra? Mírenlo aquí. Ay, discúlpenme. Este es el código de barra. Salió este que dice... Este salió de $13.99 a $1.39. El Clay Mask salió de $16.99 en 84 centavos. Son estas que están aquí. Son de la línea de botánicas. Y este es el UPC. Entonces, nos llevamos 4 de estas, 2 de los serums. 1.69 porque eran 84, 69 y 80. Ah, porque está compré uno y el otro a la mitad. Así que este recibo está mejor todavía. Entonces, los toners salieron a 89 centavos y el segundo a la mitad, 44 centavos. Mírenlo aquí, 89 centavos, 44 centavos. Estos dos, este es el código de barra de la cremita, que esto es una mascarilla. Y este es el código de barra de este. Esto es el... A ver. Ahí está. El código de barra, esto es un toner. Y entonces vamos para la belleza de oferta de Revlon. La paleta salió a $1.19, una de estas, sí, mis amores, las que cuponeamos ayer, a $11, gracias. Y la segunda a 54 centavos, 1.9, la azul, y 54 centavos esta. 1.9, Dios mío. Y esto me salió a 59 centavos. Déjame quitar esto por aquí.
Y ayer cuponíamos esto sumamente caro. Yo no entiendo qué fue lo que pasó aquí, porque realmente estos son completamente nuevos. Yo no entiendo para nada, pero bueno. Entonces, esto salió a 1,9, estas que están aquí, y 54 centavos también. Mírenlas aquí, 1,9 y 54 centavos. Y se me quedó colgando un Revlon que fue la más cara, porque como se supone que esté de par en par, habían 2, 4, 6, 8 y terminamos con eso nada más. Y pues se quedó solita la más cara, que salió a 94 centavos. Entonces nos llevamos dos de estos Paco Rabanne de $92. Miren esto, $92 a una liquidación del 90% a $9 con algo de centavería. Me llevé dos, uno y el otro empacadito. Y por último, nos llevamos dos Better Ones perfumes de $30 a tan solo $3,09 cada uno de estos, esta belleza. Entonces, por último, cuponeamos también esta belleza a $2,49. Esto, así que imagínense, está buenísimo. Ahora bien, vamos a subir y acompáñenme a subir este recibo a la aplicación de iBota, ya que iBota tiene un reembolso para este de $5, para dos de ellos de $3. Lo que vamos a hacer es que vamos a calcular lo que gastamos en esta transacción. Lo que calculamos es bien facilito. Vamos a dar aquí. Ok. Quiero que vean. Pagamos con el impuesto $38 con 48 centavos. Al momento nos devolvió $3. Menos 3,90 que nos devolvieron. Una Catalina que no se aplicó de $5 que me la dieron en punto, dejando mi compra por $29,58. Entonces, vamos a subir el recibo para recibir los reembolsos de iBota. Vamos a subir por aquí. Le vamos a verificar que todo esté bien, bien, bien. Vamos a ver si el sol está aplicado ya también. Sí, está puesto. Tendremos algo para el Botanical. Vamos a chequear con el UPC si tenemos algo para Botanical. No, no tenemos nada para Botanical. ¿Tenemos algo para CoverGirl? No tenemos nada para CoverGirl. Así que vamos a subir nuestro recibo upload. Vamos a poner el recibo bien chévere aquí. Dice que está perfecto, pero que tenemos que tener más selección. Muy bien. Rose le dice que sí, que está todo bien. Falta esta parte completita del recibo. Ay, estoy bien emocionada. Esta oferta quedó tan y tan y tan buena. De verdad que ha quedado todo tan espectacular que yo estoy súper emocionada por eso. Ahora le damos submit, le decimos que sí y vamos a esperar a que lea los productos. Si no lee los productos, vamos a decirle que sí, que tenemos, se supone que tengamos el sol, está marcado. Y está marcado $11. Vamos a ver si es verdad. 3, 6 y 5, sí. Vamos a darle que sí. Ahí nos trajo los dos de Revlon de ojos y el 5 de. Muy bien. Entonces,
A esto le con, déjenme que suba esto. A esta compra le restamos los $11, los 29, menos $11 que nos acaba de devolver iBota, dejando la compra por $18.58. Pero eso no es todo. Vamos a la aplicación de coupons. Vamos a la aplicación de coupons. Y se supone que ella nos devuelva. Vamos a ver. Por aquí. Dice take the photo del recibo. Vamos a decirle que lo vamos a hacer manual. Muy bien. Dice que add picture. Vamos a seguir por aquí. Esto está bien interesante porque queremos que ella lea todo el recibito. Y hasta aquí necesita el recibo ella. Finish. Ella va a decir que qué es lo que tú quieres. Vas a escanear el código. Vamos a ver si este entonces. ¿Cómo va a ser? Coupons. Si lo chequeamos ahorita. Vamos a ver qué pasa aquí con coupons. Aquí está. Ah, es que no la activé. Sí, la activé. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente. Si no, hacemos el reclamo. CoverGirl. My list. Ah, que creo que no la activé, sí es cierto. Vamos a intentarlo una vez más. Es que el recibo es tan largo también que es súper imprudente. Vamos a intentarlo nuevamente. Okay. Yo ni respiro cuando estoy tomándole la foto al recibo. Yo ni respiro porque siento que a lo mejor respirando se me daña la foto. ¿A ustedes no le pasa que no respiran tampoco? Hoy la pasé súper bien con las amigas nuevas que conocí de cuponeo. La pasé genial, la verdad que sí. Gracias por ese ratito. La última, vamos a poner aquí esta última. Vamos a ver si ahora sí lo lee y si no, pues ni modo. Serían $3 menos. Ay, no sé qué sucede, pero anyway. ¿Qué le pasa a coupons? Bueno, tendría que preguntarle a mi amiga Luisa cómo lo hacemos. Ah, porque no es Walgreens. Discúlpenme. Ah, sí, es Wedding, esta compra es de Wedding. Anyways, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestras compras. Vamos a dejar la compra entonces, si logro el reembolso, en $18.58 y nos llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 productos, $18.58 entre 25 productos, es igual, entre 25, tan solo 74 centavos cada uno de ellos, incluyendo los perfumes. Así que, ¿qué le parece esta belleza de oferta? Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dale like a este video, dejarnos comentarios, escribirnos. Si quieres unirte a nuestro WhatsApp, escríbenos, déjanos un corto mensaje y rapidito te enviamos el link para que te unas a nuestro grupo. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí en Qué Belleza de Oferta. No olvides activar la campanita. ¡Chao!